¿Papá? ¿Papá? ¿Sos vos? Sí, soldado. ¿Dónde estamos, papá? ¿No se acuerda, soldado? No, no me acuerdo de nada. De nada. Hace muchos años vinimos a este lugar. Usted todavía era un niño. Pero papá, si vos estás muerto. El avión, el accidente, las torres. Sí, hijo. Tu padre fue una víctima más del terrorismo. La historia sabrá juzgarlos. Estoy tan solo, papi. Ahora mi única familia es el tío Carlos. Pero ni siquiera lo conozco. Él vive en Norteamérica, papá. Soy solo, papi. Soy solo. Carlos. Él también sufrió mucho. Nunca pudimos concretar nuestro sueño. Hijo, tengo algo muy importante para decirte. ¿Lo qué? ¿Lo qué, papá? Soldado, hijo mío, luz de mi vida, retoño de mi corazón, fiel reflejo de mi hombría, va a tener que completar la lección que hace tantos años intenté darle en este mismo lugar. ¿Comprendió? Sí, coronel. Usted va a conocer el secreto de nuestra familia. Va a completar lo que dejamos inconcluso y así va a convertirse en el hijo que siempre soñé. Usted va a ser un hombre derecho y humano. Sí, papá. Dale, tontita, ni te preocupes. Bienvenidos a la primera emisión de Tips. Estamos acá en Cajayares, provincia de Buenos Aires, en una expedición muy, pero muy importante. Se nos paró la combi, estamos caminando por la ruta. Esto ya es toda una aventura, ¿no? Pregúntale algo, dale, ahí. A ver, vení, contanos, ¿qué es lo que venimos a hacer acá? ¿Y vos a cambio qué me das, rubia? Yo no soy rubia. Ah, no, me pareció, por lo pelotuda. Está bien, sonreí. Bueno, y tu nombre es Silvana, ¿no? Silvana Zapata. Bueno, Silvana es la organizadora de este evento y el miembro más importante de la ART. ORP, Organización Revolucionaria del Pueblo. Y contanos, Silvana, ¿qué es lo que venimos a hacer acá? Me parece que los hechos van a hablar por sí solos. Y ahora, bueno, vamos a entrevistar a nuestro produ. No, por favor, no. Dale. Bueno, vamos a ver imágenes muy importantes para la opinión pública del país. Pero quédense en Tips, que el programa va a estar muy bueno. ¡Uy! ¡Qué emocionante, ¿no? Ya volvemos con más Tips. Corta. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Sabés lo que te haría falta? Una frase gancho, pensalo. Ay, sí, totalmente. Es que no se me ocurre ninguna. Pero no es difícil, algo que te represente algo bien tuyo. Mm. Bruno, no te puedes correr a la banquina cuando viene un auto. Ya te dije, prima, yo no tengo ni límite ni banquina. Metal puro.
usted le parece, doctor, debería estar drogado. ¿Vos tenés problemas con eso? ¿Con qué cosa? ¿Con las drogas? No, con las drogas no, con los drogadictos. ¿Eso también te lo enseñó tu papá? Sí. Mi papá me enseñó todo. ¿Qué pasó? ¿Volviste a soñar? Contame, Fito, dale. No me diga Fito, doctor. Me llamo Rodolfo y aparte yo le digo doctor Nicolás a usted. Tenés razón, Rodolfo. Discúlpame. Ahora sí, contame, ¿volviste a soñar? Sí, lo volví a ver a papá. Pero muy borroso, muy oscuro, muy raro. ¿Te volvió a hablar? Sí. Y me dijo de que tengo una clase pendiente. ¿Qué más? Y que la tengo que tomar de una buena vez. Porque si no, nunca voy a superar mis miedos y nunca me voy a convertir en el hombre que tengo que ser. El paciente acaba de dar un gran salto. ¿Y vos qué pensás? ¿Que estás preparado? Yo pienso de que sí. Tres, cuatro... Este es el oficial Montoya, ¿no? Afirmativo. Cinco. Testigo. Procedo a quitar la faja municipal de clausura, a abrir el candado de la finca y a permitir el ingreso a los cinco individuos que ofician como testigos de tal hecho. Conste en actas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Qué pedazo de terreno, ¿eh? Ok, negrito, quedamos así entonces. ¿Nos vemos la semana? Vale, estamos en eso, bye. Che, acá hay una pileta, ¿eh? Te digo que la podemos llenar y mañana me pega una zambullida tremenda. Procedo a abrir la puerta de la finca frente a los cinco individuos que ofician como testigos de tal hecho. Conste en actas. Así que acá fue la masacre. Se me ocurrió una idea. Darío, saca la cámara, vamos a grabar un micro ahora mismo. ¡Ay! ¿Qué haces? Toma el micrófono. El título va a ser La masacre de Cascallares. Empezás contando que acá hace muchos años mataron misteriosamente a 6 personas. Ahí haces una pausa y decís, ¿qué tiene que ver todo eso con el hecho que nos trae aquí? Haces otra pausa y decís, todo eso lo vamos a responder en el próximo bloque. Ay, pero yo no tengo mi frase gancho todavía. Vale, ayúdame a pensarla. No tengas problema, la agregamos en post. ¡Ay, genial! ¡Me encantó! Vamos, ¿eh? Estos son unos giles. El paciente parece estar tranquilo y preparado para emprender la experiencia hoy por la noche. Fito, digo, Rodolfo. Sí. Acá tenés tu medicación, ¿eh? Sí. Decime, Rodolfo, aparte del mapa, ¿qué más te dio tu tío? Esto. Pero esto es muy simbólico. Decime, ¿qué significado tiene esto para vos? No sé, doctor, es una careta. ¿Te dijo algo más de esto tu tío Carlos? Sí, mi tío Carlos... Bueno, en realidad no es mi tío Carlos, no es mi tío de sangre, ¿no? Y ni siquiera lo conozco porque se fue a vivir a Norteamérica hace mucho tiempo. Mi papá le entregó todo esto justo antes de... ¿Antes de qué? Antes de irse de viaje. Nada, mi papá le dijo a Carlos que acá se encontraba el secreto de mi familia y que era mi misión desenterrarlo. Ahora no sé qué tengo que hacer. ¿Tengo que desenterrar algo o es simbólico como usted dice, doctor? Bueno, nos tranquilizamos, ¿eh? Vení, te tomás otra, corazón, dame. Sí. Una más. Adentro.
¿No me da otra? No, no, no se puede tomar otra. Una solita, después otra, ¿sí? Bueno, estamos bien. Que este tarado le vas a tener que poner los puntos, prima. ¿Me pasé la birra o te la vas a tomar toda vos? Sí, toma, y empieza a hacer algo vos, que para eso te traje. Sí, voy a empezar por ir al baño a clavarme un gusano así de largo, de 15 centímetros. Kilómetro y medio, prima. ¿Se dan cuenta el potencial que tiene todo esto? Podemos hacer de todo, hasta un parque temático podemos hacer. ¡Alejandro! ¿Venís un segundito? Sí, 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 porque además quiero agradecerte, porque ya me solucionaste la mitad del trabajo. El título, pensalo, La masacre de Cascallares. A la gente ya le va a recordar perfectamente a la película, la de la masacre, ¿te acordás? Es publicidad, es marketing puro. Mira, Alejandro, la Orb no te trajo acá para que hagas un circo, ¿sabes? Yo estoy haciendo mi trabajo, nada más. No, tu trabajo es documentar un hecho histórico y vos no estás haciendo eso. Bueno, no sé, Silvana. Mira, Alejandro, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Sí, y eso es como yo te diga, ¿ok? Ok, ok, está bien. Ok, entonces hoy vamos a pasar la noche acá y mañana a la mañana vamos a salir. Y te pido por favor que hagas algo serio, ¿puede ser? Está bien, sí, sí, quédate tranquila. Bueno, cuando esto termine, haces lo que quieras. Si querés, te pones tu parque temático. Así que va a poner un parque de diversiones, que eso, Walt Disney, vos. Sí, es una buena idea, ¿no? Hace gracioso también. Voy a ir a atender que debe ser Mickey. Hola. Hola, no tengo señal. Este es un gonorrea. Che, ¿vamos a dar una vuelta? Yo ya estoy dando vuelta. Qué hormiguero, prima, ¿eh? Y como digo, todas las semanas, nos vemos pronto. Oh, no. Prueba con una más larga. Ay, me asustaste. ¿Qué decías? Que pruebes con una más larga. La frase. Ah, sí, gracias. Doctor, ¿usted es judío? Sí, sí, mi apellido Stevinsky es de origen judío. ¿Por? No, por nada. Doctor, ¿y alguna vez usted comió bosta? ¿Cómo? Si comió bosta. No, no, nunca. No. Ah, porque mi papá me enseñó que en el campo, cuando los militares andan solos y no tienen nada que comer, comen bosta. Mira vos. Es rica, ¿eh? Ah. Sí, porque es como ensalada, pero porque es pasto. ¿Quiere que le traiga un poquito? No, gracias. No. ¿Le traigo? No, yo ya me llené con esto, ya comimos. Doctor, pruebe un pedacito no, de bosta, no, le no, traigo. En serio, Rodolfo, no, no hace falta. ¿Pasa algo, Rodolfo? Rodolfo. ¡Fito! ¿Se están drogando, doctor? Bueno, bueno, vos no te preocupes. Tomá, tomate otra de estas y andá para el auto que yo voy a ordenar todo, ¿sí? Andá. ¿Qué haces, Bruno? ¡Sos tarado! Prima, que se moja no se enoja. Me encanta que te encanta. Ay, chin chin. Chin chin, Mariana.
chin, señor productor. Bien servido, chin chin igual. Y buen provecho para todos, ¿no? Ay, chicos, ¿no deberíamos llevarle, aunque sea unos sandwichitos, al oficial Montoya? No voy. ¿Sabes que tenés razón? Sí, un poco de este champán exquisito. De sidra. Ay, pero no hay más copas. Es que ni me di cuenta, traje para nosotros cinco nada más. Silvana, te pido un súper favor. No vaya, prima. Al lado del lavabo del baño, bien tachito de basura y adentro hay unos vasitos de plástico, no sé, de una fiesta, algo que hubo. No vaya. ¿No lavas uno y le servís un poco de sidra a este pobre hombre? No vaya. No la hagamos más larga. Yo voy. Ay, bueno. Yo te acompaño. Trula. Déjame a mí. ¿Dónde estamos? Volviste a soñar, ¿no? Sí. No sé si estamos cerca, decime vos. Sí, volví a soñar con una calavera. ¿Una calavera? Sí. ¿Una calavera buena o mala? Mala. No, buena. Una calavera, pero no una calavera normal. De no persona. ¿Seguro? Segurísimo. A ver, mostrame el mapa. Pásamelo. Acá está. Esta es la primera pista. Vos soñaste con esto. ¡Es acá! Llegó la hora de la verdad, Fito. Bajemos. Bueno, tampoco es para tanto, ni que fuera el bombero. ¿El qué? Bombero. Con P. ¿El bombero? Shh, callate, que parece que lo está llamando. ¡Ay! Te asustaste de nuevo, tontita. Sí, tenés razón. Es que estoy muy nerviosa por lo de mañana, ¿viste? La nota. Muy importante para mí. ¿Pero de qué te preocupas? Ya tenemos todo listo. El Telgo, el Tresme, el MIC, la Prepro, 10 puntos. Ay, Ale, no sabés cómo me tranquilizás. Vos sabés que yo dejé la facu por esta carrera, ¿no? Ay, no, pero mira, ni te preocupes, la prepro está ok. Si llega a salir algo mal, que el cámara pone mal el día, fue algo así, yo me pongo de ref, de última. Y si no, lo arreglamos en pospo con las compus de la prodo, no hay drama. Ay, un celu, ¿los dos? Ay, sí, sé yo. Ay, tenemos el mismo rington. Hola. No me puedo creer. Hola. ¿Querés que te siga contando de lo del bombero? Mirá que da para largo. El 24, 25, 26, 27, 28, 30. Doctor Pozo, ¿nos habremos equivocado? No, Fito, no nos equivocamos. Este pozo debería contener algo y estar tapado con esta tierra. Se nos adelantó alguien. ¿Pero quién? ¿O qué? ¿Usted dice de que alguien o algún animal extraño de la noche se llevó lo que estaba acá enterrado? ¡Papá! ¿Por qué me haces esto? Yo siempre fui un hijo bueno. A los 9 años me comí mi primera bosta. ¿Por qué me haces esto? ¡Decímelo! Esto no te lo está haciendo él, te lo estás haciendo vos. ¡Déjese joder, doctor! Papi, papi, yo sé que estás enojado. Pero te juro que voy a encontrar lo que estaba enterrado acá adentro. Y voy a aprender la última lección que me quisiste regalar. ¡Te lo juro por esto! ¿Hola? 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 ¿Hola?
Hola. 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 Pará, Fito, pará, que podemos atropellar una vaca. ¿Dónde vamos? No sé, doctor, pero no voy a parar hasta encontrar lo que mi papá enterró allí. Dale, Fito, arranca. Arranca. No, doctor, tenemos que ayudar a esa pobre vaca. No, Fito, quédate acá. Fito, Fito. Hola. Hola. Pará, Fito, no es una vaca. Podemos ir presos por esto. Pero usted dijo, doctor, y aparte, presos van los asesinos. Nosotros tuvimos un accidente nada más. Uy, es una persona. Hola, hola. Y todavía respira, doctor. Ayúdeme. Llevémoslo a un hospital rápido. Sos loco vos, el hospital más cercano está a 200 kilómetros. Para cuando lleguemos, este cristiano va a estar muerto. Shh. Escuche. Mire, allá hay luces. Seguramente alguien nos va a poder ayudar ahí. Ayúdeme a cargarlo en el auto. Papito, deja ese muchacho ahí, déjalo tranquilo. Dele, doctor. Alejandro, soy tu madre. ¿Qué es ese quilombo? Contestame, Alejandro. Equivocado, señora. Dale, hijo. ¿Sos vos? Che, Botón, ¿por qué no te venía a tomar una birrita con los amigos? Che, Paco, ¿dónde está? Bueno, jodete. ¿De dónde se fueron todos? ¿Y todo? ¿Dónde están? Brunito, acá estamos, me dejaron solo, che. Vení, que donde comen dos, comen tres. Y ahí va, ese a mi gusto. Es acá, doctor. Pará, Fito, ¿estás seguro? Pará. El paciente evoluciona favorablemente. Empieza a razonar por sus propios medios. Está a punto de enfrentar la primera prueba importante. Parece que hay alguien. A ver. Espere, doctor. Tenemos que asegurarnos de que sea buena gente, ¿no? Comprar. No, quédate, Pancho, Brunito, porque el almacén más cercano está a 200 kilómetros. ¿Qué te pensás? Que no sé, Spielberg, ¿qué te pensás? Soy tarado, yo me banco 200 kilómetros bajo el agua. No, Darío tiene razón, Bruno, para. Ay, sí, y fíjate si viene a la que me salió hace un montón y no lo vi. Que se cague ese tragaliche de Walt Disney. No digas eso, que yo sin él no trabajo, ¿eh? ¡Qué boquia, rubia! ¡Qué grito! ¡Pará, Bruno! ¡Pará un poco! ¡Tranquilo! Yo ya te dije que no soy rubia. Ay, me voy a dormir. Creo que hoy voy a caer como un tronco. Bueno, voy con vos. Escúchame, primo. Te quiero decir algo. Mañana es un día muy importante para mí, ¿sabes? No lo arruines. Mañana vamos y compramos toda la cerveza que quieras, pero dale, hacelo por mí. Mañana es el día que vamos a descubrir la verdad, que vamos a desenterrar el cuerpo, ¿me entendés? Vos a cambio que me da. ¿Cuerpo? ¿Eh? Pero... A cambio digo que me da. ¡Policía! Creo que iba a desenterrar un cuerpo. Bueno, tranquilo, sé lo que estás pensando, pero a lo mejor todo esto es una mera coincidencia y nada más, ¿sí, Fito? No, doctor, yo no creo en las coincidencias. Aparte, mi papá nunca me hubiera hecho una cosa así. Yo tengo que preguntarles. No, tranquilo, no hagas ninguna locura. Esto puede ser muy peligroso. Esta gente está borracha y quién sabe si no están drogados también. Así que vamos a hacer una cosa. Escondemos el auto, acampamos, descansamos y mañana, cuando todo esto pase, vas tranquilo y les preguntas lo que quieras, ¿sí?
Está bien, doctor. Usted quiere lo mejor para mí. Sí. Vamos. Papi. Papi, no quiero acampar afuera, no. ¿Me compras Lupín, papi? ¿A dónde vas, papi? No te vayas, que no estoy preparado, papi. Quiero caca, papá. Caca, caca. Papi, quiero caca, uy. Colitis, papá, colitis. Uy, me di una colitis. Doctor. Doctor, se está yendo. Doctor. Habrá ido al baño. Doctor. Doctor. Estoy solo. Tengo miedo. Este es el momento, papá. Seguro de que tienen algo en algún lado. Yo lo voy a averiguar, papá. Es por acá. No es muy lejos. ¡Ale! ¡Ale! ¡Cállate de ese pibe! Pero es que Ale, él tenía el guión. No, yo te voy a decir cuál es el guión. Che, llamalo a Darío, decirle que vamos a filmar. ¡Che, Pilber, vení! Ale, te llama. Vos preguntame qué vamos a hacer. Pero es que... ¿Hacés lo que yo te digo? Pará que esta poronga no arranca. Ah, listo, se había parado. Bueno, y estamos acá con Silvana Zapata. Y Silvana nos va a contar... ¿Qué estamos haciendo acá, Silvana? Estamos siguiendo las pistas de las investigaciones de la ORP, que indican que en un radio de solo 50 metros del lugar donde estamos parados en este preciso momento, se encuentran enterrados los restos de Miguel Monforte. ¡Prima! Quien fuera el más grande revolucionario de nuestro movimiento. ¡Prima! Descubrir dónde están enterrados sus restos significa algo muy importante, porque teniendo las pruebas, los culpables ya no van a poder dormir tranquilos. ¡Prima! ¿Qué pasa, Bruno? Aquí hay un agujero, pero está vacío. ¿Cómo? Que me parece que Waldine nos cagó. Bueno, parece que... ¡Pero la puta madre que lo parió! Yo te dije, prima, que Waldine era un gil. Se levantó antes que nosotros, vino y se llevó el muñeco para el parque de diversión. ¿Pero cómo podés pensar una cosa así de Alejandro? No puedo creer cómo le creí que era un perejil. Voy a denunciarlo ya mismo. Pero no pudo haber hecho una cosa así, Ale. ¿Por qué no lo llamamos al celu? Mira, rubia, no le defendá a Waldine, que cuando la agarre lo meto a patadas en el culo del freezer. ¡Darío! ¡Oficial Montoya, haga algo! Ante todo vamos a circunscribir la zona, pero antes yo necesito llamar a los peritos, que lo comuniquen a la seccional, que le envíen el tele correspondiente al juez de turno para que apruebe la ejecución del informe y que recién ahí me manden un móvil. Queda dicho. No sé lo que hacer. Tener un
trago, loco. ¿Qué pasa? Tengo sed. ¡Hijo de puta! Ay, me sigue atendiendo el contestador. ¿Dónde estás? Te voy a ser responsable de todo esto. ¿Me escuchaste, hijo de puta? Ay, chicos, esperemos un poco. Tal vez vuelve, ¿no? Yo ya a la mañana vi todas sus cosas. Me voy a fijar. Alguien se echó un pedazo de garco y no tiró la cadena. Alguien se tomó toda la birra. Bueno, disculpe, fui yo. Soy alcohólico. Esperó a que nos durmiéramos, lo desenterró y cuando nos fuimos volvió. Así que no puede estar muy lejos. Para mí que alguno de todos saben algo, prima. Están seguros de que no les dijo nada a ninguno, ¿no? ¿Y a vos? No tenés unos pesos para la birra, prima. ¿Qué birra, Bruno? Voy a comprar birra, loco. ¿Cuál es el problema? Pero ahora, flaco. Y quiero un trago. ¿Qué pasa? Tengo sed. Toma. Gracias. Y usted manténgase todos en línea, que cuando vuelva me clavo una yo. Con él no puede haberse alejado tanto. Así que vamos a salir a buscarlo. Hay que proceder con un rastrillaje de la zona. Conste en actas. Acá está la finca donde yacemos nosotros. Y acá está la ruta por donde llegaron ustedes. Y esta es la tumba. Donde debería estar enterrado el cuerpo que enterró Santoro y desenterró a Alejandro. ¿Que enterró quién? Ernesto Santoro, un milico hijo de puta. Papá. Vamos a dividirnos en 4 grupos, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. Cada grupo tendrá asignado un punto cardinal. Norte, sur, este y oeste. ¿Comprendido? Vamos a encontrar a ese traidor y con él la prueba de que mierdas como Ernesto Santoro no pueden volver a existir. Andando. Entonces eso era lo que querías enseñarme, papá. Mi última lección. El secreto de la familia. Y estos de mierda, hijos de puta, que quieren manchar tu nombre. Yo no lo voy a permitir. Yo me voy a vengar. Porque yo sé de que vos fuiste un santo, papá. ¡Sangre humana! ¡Está acá, carajo!
correr, carajo! ¡Bajémoslo al suelo, carajo! ¡Despertate, hijo de puta! ¡Decinos dónde está el cuerpo! ¡Decinos! ¡No sé, carajo! ¡A este hombre hay que darle tratamiento especial, carajo! ¡No reacciona! ¡Seguimos a la pileta y mojémosle la pata, carajo! ¡Ayúdenme, carajo! ¡Ay, este chabón pesa un pedazo! ¡Rápido, carajo! ¡Rápido! ¡La cabeza no, carajo! ¡La pata, carajo! ¡La pata! ¿Qué por eso, carajo? Ustedes quédense acá y saquen a ese pobre tipo, carajo. Que yo voy a averiguar qué pasa, carajo. ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Te voy a ahogar! ¡Ale! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Se ahoga! ¡Dale, Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se ahoga! Fíjate si te alcanza con este palo. Perro, la concha de tu madre. Perro, la puta que te parió. Se la puse de boludo. Disculpame, le quería pegar a tu perro, no a vos. Te lo dejé medio tarado. Un almacén por la casa, ¿eh? Una despensa para comprar birra. Gracias. Chao por el campo. No tiene nadie acá. Montoya, seguime. No, esperen, esperen, no nos dejen solos. Ale, vení, vos podés. ¡Un negro! Ale. ¡Es Montoya! Ale, despertá, tira al policía ese. Los hechos vuelven a repetirse. Esto no puede quedar así.
¿Para qué estás pensando? Solté esa pistola. Es verdad, es peligroso. ¿Qué vas a hacer? Además, no ven cómo está. Dale, vayamos a la casa. Mariana tiene razón. Solté esa pistola. No suelto nada. ¿No te das cuenta que la historia se está volviendo a repetir? Pero yo voy a encontrar al culpable de todo esto y lo voy a hacer mierda. Vas a ver. ¿A dónde vas? ¡Silvana! ¡Silvana! Mete el muñeco dentro y quédense ahí. Yo voy a grabar la exclusiva. ¡Vos también! ¡Esperen! ¡No nos dejen solos! Vamos, señor productor. Usted puede. Tranquilito, caminando. Una, dos... Siéntese, qué mojado que está. Siéntese que ahora le preparo un tecito, ¿sí? Por las dudas... Tome. Póngase mi bata. Hola. Hola. ¿Qué me van a culiar, puto de mierda? ¡Concha de la lona! ¿Qué se piensa que son putos? ¿Tiene dos putos? Soy yo, que el otro día fui a entregar la tele y toqué la pija a un viejo. ¡Concha de la lona! ¿A dónde va? ¿Por qué no me culean los dos si le digo cuál es el más puto? Estaba grabando en LP. Darío, deja de filmar, esto es serio. Darío, te dije que pares. Darío, deja de filmar, te dije. ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Eso fue un tiro. Epa, y ahora pregunto yo, ¿qué fue eso? ¿Qué cosa? Me hiciste ojitos, tonta. Oh, Ale, ¿qué estás diciendo? Yo digo lo que veo nada más. Y a ver, decime, ¿qué ves? Bueno, te digo, pero jugando. Dale. Veo. Veo. Ay, ¿qué ves? Veo que desde que te conocí no puedo dejar de pensar en vos. Veo que cuando estás cerca me muero de ganas de abrazarte. Veo que tu sonrisa es un sol y que cuando me mirás me hechizás. Veo que... ¿Qué más? ¿Qué más ves? ¿Querés salir conmigo? ¡No! ¡Ay, no! ¡Era una broma! ¡Te lo creí! ¡Hola!
¡El tronco aquel! ¿Qué pasó? ¡Es el bombero! ¡Fue mi culpa! ¡Yo lo llamé! ¡Acabas de matar a Ale! ¿Pero dónde está? ¡Le viste la cara! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que irnos antes de que nos mate! ¡Es el bombero! ¡El bombero con fe! ¡Ay, qué quilombo! ¡Qué pedazo de quilombo! ¡No! ¡Hay que encontrarlo! ¡Debe ser el que desenterró el cuerpo de Miguel Monforte! ¡Qué cuerpo! ¡Tenemos que irnos antes de que nos mate! ¡Yo me voy! ¡Yo me toco el palo! ¡No! ¡De acá no se van ahí hasta que no encontremos ese cadáver, eh! ¡Estás loca! ¡No sos la que está loca, nena! ¡Estaré loca, pero por lo menos me baño! ¡Pero qué decís, pelotuda! ¡Ey! Yo y esta pistola decimos que volamos de acá antes de que ese hijo de puta nos rompa el culo a pijazos. Esto me huele mal. Manejo yo. Dale, nene. Uy, ¿qué hace este tarado? ¡Ay! ¡El bombero está afuera, Luis! ¿Dónde? Thank you.
Vos sos bosta. No existís. Ya nadie se acuerda de vos. Si alguien te estuviera buscando, nunca te buscaría acá. Yo soy todo para vos. La justicia soy yo. Soy Dios. ¿Entendiste? Estos individuos presentan certeros rasgos de prostitución, drogadicción y comunismo. Es preciso dar de baja esta subversión sin límite. ¿Comprende? ¡Comprende! ¿No se da cuenta que hay que matarlos a todos estos hijos de puta, estos de mierda? ¡Hay que reventarlos! ¡Hay que hacerlos boleta! ¡Hijos de puta! ¡Hay que reventarlos! ¡Hacerlos boleta! ¡Hacerlos cagar fuego uno por uno, carajo! ¡Y acá no se va nadie! ¡Hasta que no aparezca el responsable! ¡Yo quiero saber quién fue, eh! ¡Porque acá se va a armar la gorda! ¡Sí, una bien gorda! ¿Quién fue? ¡Dígame quién carajo fue! Cálmate, Rodolfo. Ernesto, mi nombre es Ernesto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Ernesto Santoro! Tenés razón, perdóname. ¿Puedes creer? ¡Uno de estos tres mierdas se nos adelantó! ¡Uno de estos tres pedazos de bosta! Fui yo, Ernesto. ¿Qué? ¿No entiende, coronel? Usted lo estaba pidiendo a gritos. Todo lo que pasó era necesario. Yo me adelanté unos pasos y saqué a este de su lugar porque vos lo necesitabas. Necesitabas un motivo para convertirte en un hombre. Pensalo. Yo sé. Vamos. De acá no se va ni Dios. ¡Doctor! ¡Metal puro! ¡Hasta la vista, Ratti! ¡Una concha de la lora! ¡Ah, hijo de... ¡Las armas las cargan el diablo y las... ¡Cargan los pelotudos! ¡Ah, mi gordo puto! ¡Que soltame ni soltame! ¡No me toqué, bota comunista! ¡Que teta que tenés, gordo! ¡Eso tuya! ¡A ver, pero la cabeza, la concha de tu madre! ¡La que te parió! ¡Ah, hijo de puta! ¡Vení acá, marxista de mierda! ¡Concha de tu hermana, gordo puto, cruzá! ¡Qué te reí, gordo payaso! ¡Vení, salte que salís a flote, gordo puto! ¡Vení, la concha de tu hermana! ¡Qué te reí! ¡Dale, parate! Bueno, ya está. ¿Y ahora qué verga hacemos? ¡Dale, trono! ¡Vas a seguir amagando, cruzá, puto de mierda! ¡Disfrutá tus últimos minutos de vida, pendejo! ¡Vos ya sos boleta, ¿me entendiste? ¡Ah, sí, gordo gonorrea! ¡Vení, mátame que me haces un favor! ¡Mirá, zurdito! ¡A mí nadie me mete el dedo en el culo, ¿entendiste? ¡Ahí lo tienen, señores! ¡Es Ernesto Santoro, el mismo que pensábamos que había muerto! ¡El responsable de la desaparición de Miguel Bonforte, quien fue un adelantado puto a su época! Mierda. ¡Un visionario! ¿Qué haces, prima? ¡Acá, en la misma quinta donde hace algunos años ocurrió la famosa masacre de Cascallares! ¡Toma, filmalo para que todo el mundo lo conozca! ¡Prima, no! ¿Qué haces, talón? ¡Mierda! ¡Puta! ¡Marxista! ¡Está rompiendo toda la poronga! ¡Uso mierda! ¡Uno trae para acá, para! ¡Cuidado! ¡Estos son unos giles! ¿Qué hace? Me parece que lo está ahogando, yo le voy a ayudar. ¡Soltalo, gordo de mierda! ¡Soltalo, gordo batata! ¡Salí, drogadito! ¡Alcohólico de mierda! ¡Te enseñaron a pelear de esos amigos negros putos que tenés! ¡Vení acá a la concha de tu madre! ¡Viva la patria! ¡Gordo puto! ¡Ah! ¡Tengo los huevos al plato de ustedes! Yo sé lo que sos vos. Vos sos una zurdita que le gusta molestar a la gente como uno. Toda la vida me crucé con mierdas como vos, una y otra vez.
Son todos una manga de hijos de puta. Drogadictos, comunistas, negros, judíos. Al enemigo hay que eliminarlo, porque esto es una guerra. ¡Soltalos, hijo de puta! ¡Qué destrozado entre la mierda, la puta madre! Así me gusta, ¿eh? ¿Tenía planeado hacerme esperar todo el día usted? Yo soy un hombre ocupado, tengo cosas que hacer, cara. Ya lo decía mi padre. Yo no quiero que te conviertas en una mierda como esta basura. Y aquí me tienes, ¿eh? ¿Cuánto tiempo después enterrando la basura que enterró mi padre? Hay que hacerlo, por el bien nacional. Si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? ¿El Estado? Hágame el favor. Pero ¿sabe qué? Yo no los culpo. Porque esa basura son negros de acá. Son lo peor que le puede pasar a una persona. Son negros por elección, ¿entiende? Son negros porque les gusta ser negros. Cago en Dios. Del polvo venimos y al polvo vamos. Gracias, papito. Soldado. 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 Vamos, soldado. Arriba. Arriba, que tocó la diana. Vamos. Vamos, soldado. Ahí está, así me gusta. ¿Está bien, soldado? Ahí está, sí, así me gusta, ¿eh? Soldado que sobrevive ya tiene que estar preparado para otra batalla. Así que, usted no se preocupe, ¿eh? Que ya me encargué de todo el mundo. ¿Pero sabe qué mataría? Un judío. Y usted es judío, doctor. Disculpe, coronel, pero le mentí. Yo no soy judío. Soy normal. No. Usted es Estevinsky. Esteves. Mire. ¿Sabe lo que decía mi padre acerca de los mentirosos, no? A los mentirosos habría que mandarlos a una isla. A vivir todos juntos. Me lo repetía siempre. Pero yo le juro que fue por una causa justa. De reconciliación, de reorganización. ¿Nicolás Esteves? Esteves sí, pero Carlos. Sí, Ernesto, acá estoy. Carlos. Ernesto. El gran amigo. El muy amigo. Ahora entiendo todo. No sabes cuánto necesitaba verte. Después del accidente, esos terroristas hijos de puta. No sabes lo que fueron todos estos años sin verte. Sin abrazarte, sin
sin tenerte en mi vida, sin ver el amanecer juntos. Bueno. No perdamos más tiempo. Recuperémoslo. Papá, tuve un sueño rarísimo. No fue un sueño, soldado. Usted se convirtió en un hombre, y no en cualquiera. ¿Entonces el tío Carlos me convirtió en usted para volver a tenerlo a su lado? Afirmativo, soldado. Ahora somos dos en el cuerpo de uno. ¿Y voy a poder tener hijos, papá? Si el tío Carlos quiere y la ciencia lo permite, voy a poder cumplir mi sueño, el de ser abuelo. ¿Y sabe por qué, soldado? ¿Por qué, papá? Porque lo primero es la familia. Qué lindo, ¿no? No diga mariconada, soldado. Nunca más asistas a este tipo de fiestas. 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 Pásala bien, solo mientras puedas. Nunca asistas. Pásala bien en este tipo de fiestas. El miedo no desapareció, la respuesta es la profanación. Ahora sí ya lo podrás decir, que eres un hombre bueno, honesto y muy feliz. Nunca más asistas a este tipo de fiestas. 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 Pásala bien, sin que nadie sepa. Nunca asistas. Pásala bien, que se desata la guerra. El miedo no desapareció, la respuesta es la profanación. Ahora sí ya lo podrá decir, que eres un hombre bueno, honesto y muy feliz. Nunca más asistas a este tipo de fiestas. 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 Alejandro, ¿qué es ese quilombo? La isla del sol. Que me muero por vos, todo lo que quiero es
estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla del sol. La isla del sol. Los quiero mucho. Listo, volvemos. Puto. Cagón. Maricónazo. A ver, boludo, mostrá esa mierda, boludo.